En esta ocasión, la autoridad reguladora de los servicios públicos, luego de cumplir el debido proceso que corresponde al ajuste tarifario extraordinario para buses, ha determinado un ajuste del 6,39%. Este ajuste obedece al comportamiento de los factores como combustibles, salarios y gastos administrativos. Además, es importante indicar que solo un 45% de las empresas autorizadas por el CTP estarán recibiendo este ajuste, debido a que el 55% de las empresas no están cumpliendo con todas las obligaciones legales establecidas por ley. De esta manera, se estará aplicando el ajuste correspondiente a las empresas que estén al día una vez sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Estas empresas que no se encuentran al día podrían presentar la documentación y una vez que se revise que todo esté como corresponde, se les podría aplicar el ajuste. De acuerdo a la metodología vigente, estas empresas contarán con 30 días a partir de la publicación en la Gaceta para poder ponerse en orden y recibir un mes después el ajuste correspondiente. De no ser así, no podrán recibir este semestre ningún tipo de ajuste a la tarifa.